Buenas, soy José Ángel Antelo, nuevo jugador de Baloncesto León y bueno, espero disfrutar con todos vosotros esta nueva temporada aquí, ¿no? ¿Cómo ha sido tu vida en el mundo del baloncesto desde que empezaste? Bueno, sinceramente creo que he tenido suerte en esto del básquet, se puede decir así, no me considero que haya tenido mala suerte. La verdad que bueno, creo que ha sido una época maravillosa de baloncesto, desde pequeñito hasta la edad que tengo, que son 22 años. Creo que he disfrutado, he jugado con los mejores, contra los mejores. No, sobre todo muy feliz y bueno, esperando que lo que resta de temporada pueda ayudar al equipo a ganar partidos y ojalá, ¿por qué no?, el próximo año lo estén haciendo otra vez, ¿no? ¿Conocías ya algún jugador de la plantilla del Baloncesto León? Bueno, sí, conocía a Albert Fontet, que bueno, juegué junto a él en la selección española muchas veces y bueno, lo más grato que tengo de recuerdo de él fue en Zaragoza y éramos campeones de Europa con la selección Sergio Rodríguez, ahí está Carlos Suárez, un recuerdo muy muy bonito. Y a Franco jugué con él, bueno, media temporada más o menos en Hospitalet y bueno, la verdad que es un gran tipo y bueno, seguramente me ayudará mucho, mucho ellos dos a adaptarme aquí lo más rápidamente posible para poder aportar cuanto antes el equipo, ¿no? ¿Qué crees que puedes aportar al equipo, tanto en ataque como en defensa? Bueno, yo creo que soy un jugador que bueno, más o menos la gente más o menos me conoce y yo creo que bueno, puedo aportar un poco de, bueno, abrir espacios en el campo, también puedo jugar dentro y bueno, en defensa pues intensidad, rebote y sobre todo pues ganas y nada más. ¿Cómo ves al equipo? ¿Crees que tiene posibilidades de ascender este año? Bueno, todo, yo creo que el equipo claro que tiene posibilidades de ascender. Sinceramente no conozco mucho cómo están los más equipos porque no me he enfrentado a ninguno este año. Pero es cierto que yo creo que el Baloncesto León había una buena dinámica jugando juntos. Yo creo que un equipo así puede ser temible, ¿no?, en la final, ¿no? Y bueno, y un saludo para nuestros amigos de Básquet León. Bueno, espero que no sea mucho este año, lo que resta de temporada en la página web, ¿no?